Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de nuevo con Kat en el capítulo 3. Y bueno, vamos a hacer una de las misiones paralelas antes de adentrarnos en el siguiente episodio. Así que vamos a hablar con Misai y vamos a ver qué nos aguarda en esta misión. Oh, Kat. Oh, yeah. Vale. Ah, podemos omitir el cómo bajamos, ¿no? Vamos a omitirlo. Esto simplemente es cómo bajamos por la mena. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué hay ahí abajo en esta siguiente extracción de mena para, ya sabéis, conseguir sobrevivir en este terreno tan hostil que es Vanga? Vale, aquí estamos, ya está Misai con el traje, lo dicho. Y esto, a ver a dónde vamos ahora. ¿Misai? Voy ahora a aprovechar para acabar con los escarabajos que dice él, los Nevi. Vamos a proteger a nuestro compañero, sobre todo a él. Vale. Perfecto. Y ahora lo he dicho, vamos a por la mena. Yo voy a coger un poquito de mena para poder, lo dicho, mejorar los poderes de Kat, que es otro de los objetivos que tenemos que conseguir. Vamos allá. La mena, importante aliada es. Una piedra de concha tosca. Pero esto lo acabo de romper ahora y se ha regenerado o qué. Sí, vaya. Esto es mena infinita. Wow. Bueno, pues ya lo sabéis. Si queréis mena infinita y os aburrís. Aunque creo que no está contando, a lo mejor para mí, ¿eh? Vamos a ver. 731. Vamos a ver si cuenta. Porque si no acabamos de descubrir el gordo, madre mía. ¿Me puedo aquí tirar farmeando mena hasta el infinito? Vamos a ver. No, no cuenta. Ah, ya decía yo. Digo, nada, no, no es bug. Digo, oh yeah. Vale, generar campo estático. Vale. Vale, ahora sí que hay que extraer. Vale, vale, por eso se regeneraban. Porque ahora es cuando tenemos que... Vale. Vale, simplemente hay que extraer. Vale, hasta tener una pequeña cantidad. Y ya está. Bastante, bastante fácil. Bueno, piedra concha tosca. Esto sí que parece que se me ha quedado. Muy bien. Aquí hay otra.
Vale, y ahí está la mena, o sea, los cristales que nos faltarían junto a otra piedra. Ahí está. Vuelve con Misai. Ya he vuelto con él. ¡Hecho! Vale, pues bueno, hay que coger a Misai. Y hacia la siguiente isla. A ver si me... que van tres Misai, espera. Vale, más o menos. Vamos a ir por aquí a salvar a Misai, que está en peligro. Vale. Pues han pirado, ¿no? Vale. Pues lo dicho, ahora ya toca lo normal, venir y extraer gemitas para nuestros objetivos. Vale, otra piedra concha de estas. Minera experta, trofeo ganado, vale. No sé por qué me han dado un trofeo ahora, pero bueno, ahí está. Perfecto. Falta 19 gemas y aquí lo que veo es que hay más bichos, ¿no? Vale. Vamos con el duro. La verdad que lo de poder extraer desde el suelo rocas y todo eso mola mucho para poder combatir, ¿eh? Siempre tener un poco una habilidad de rango no está nada mal. Vale. Vamos a pasar de enemigo y lo dicho, nosotros vamos a volver con Misai. Wow, aquí estamos. Wow. Ya sé hasta aterrizar like a boss, ¿eh? Vale, sigamos. Vale, pues vamos a ver el siguiente objetivo. Generar campo estático. Y para allá nos vamos. Vamos. Una nueva zona en la que poder extraer nuestra preciosa mena. Vamos allá. Esto pinta que aquí va a haber un jefazo, pero vamos. No sé por qué, ya, llamadme loco. Este se ha pillado por nosotros, te lo digo yo. Vale. Obviamente lo que voy a hacer es, voy a coger... Como se me pone así, ya no sé si es que no me cuenta. Voy a hacer la prueba, a ver, tengo 731. No me cuenta, genial. O sea, no me cuenta la mena que estoy cogiendo, que es que bonito. Vaya. Claro, porque necesitan para la extracción. Qué chulo.
aquí hay uno de los fáciles, vamos a jugar con él. Vamos a hacer lo de la mina nosotros, que es realmente el objetivo, no acabar con los enemigos. Ya. A ver. Perfecto. Con los pequeños sí, porque son los que van a molestar a ras del suelo para la extracción. Pero el resto me dan un poquito igual, por lo que veo. Por aquí. Vale, si más o menos son tres. Sí, no nos quedaron. Vale. Pero aquí había, ¿no? Ah, vale, está aquí. Sí, me suena que aquí había visto. Bueno, por aquí. Otra por aquí. Y todavía nos faltaría menos. Vale, aquí abajo. Aquí hay. Y a ver si ahí estamos. Ahí. Perfecto. Con este debería ser suficiente. Vale, ahora hay que volver con Shai, ¿no? Me encanta. Ya estamos con problemas. A ver qué ha pasado ahora, Misa. A ver, vamos un momento a caer. Uy. Perfecto, vamos ahora a ver. Qué guay. Bueno, vamos a ir a lo dicho, vamos a ir a por Misai, porque parece que todo se complica y eso no es bueno. Lo dicho, ya lo sabéis, este es el cuarto vídeo de Gravity Rush. Estamos en lo que sería una misión secundaria antes de empezar el episodio 4. Y bueno, la que le han liado a Misai, madre mía. No había escarabajos, Toma escarabajos. O Nelly. Sería curarme porque estoy, como veis, en las últimas, así que vamos a curarnos. Buena caída. Ahí estamos, acabando con él rápido y cogiendo la poca mina que podemos. Vale, Misai ya está salvo. Toma ya. Rescatando a Misai like a boss. Oh.
Mira tú. ¿Miso? Pues nada, creo que con esto hemos completado esta misión secundaria. Y bueno, ya que estoy completando, mi objetivo es completar el juego al 100%, pues bueno, he decidido eso, que iré subiendo los vídeos, tanto de la historia principal como que las secundarias que podamos ir haciendo. Normalmente intentaré ir terminando todo lo que son las secundarias antes de seguir avanzando en la historia principal, para que tengáis un poco pues una manera fácil de también seguir como una guía de estos vídeos. Ya he terminado con la prospección del pozo. Perfecto. Oh. Oh. Una. Es muy bueno, ¿eh? Este tío. Zaska. Qué pro. La verdad que los personajes es una pasada, de verdad. Mola mucho. Bueno, estos son los talismanes que hemos recuperado, así que supongo que ahora. Ah, vale, aquí ya están, ¿no? Como infinito. Hemos cogido un montón, Vale. Misión cumplida. Llévame a la tormenta. A ver. Vale, ahora, como podéis ver, tenemos, supongo que... Lo he dicho. Barco minero de Vanga. Esto no sé lo que es. Supongo que sea para algo de los talismanes, digo yo. Ah, no, vale, es una extracción, ok. Esto es otra extracción, que lo he dicho, lo podremos ver en otro futuro vídeo. Pero está bastante guay. Ahí vemos en opciones un montón de cosas, ¿vale? Que supongo que son... ¿No? ¿Misiones? A ver. Esto es lo que hemos hecho, la de Llévame a la Tormenta. Misiones de desafío y misiones de historia es... Lo dicho, lo siguiente ya es el capítulo 4, que es como perro sin dueño. Importante. Vale. Y todo lo demás, aviso, a ver. Voy a ver los avisos, que me salen un montón. Pozos de mina. Ah, esto es como un desafío, ¿no? De... Vale, estos son como desafíos. Y a ver. Esto es lo de la edición de Raven. Voy a leer esto, porque si no, va a estar saliendo siempre. Vale. Esto es lo de los desafíos. Lo de los fantasmas de otros jugadores. Y es que hay un montón de opciones, pero tengo que avanzar, se supone, para poder desbloquear todo lo que se puede hacer. Lo he dicho aquí, me salen un montón de cosas súper chulas. Estilo Júpiter, todo esto... Tiro lunar. Gana tokens de Dusty. Vale, esto es con los eventos online. Esto creo que es lo que desbloquea lo que os comentaba yo de un montón de cosas. Vale, esto es lo de los servidores, lo que os digo, que aquí pone el 18. No, 19, vale, en UTC, vale, nosotros somos UTC. Vale, o sea, me queda poco, me quedan cerca de 19 días. Así que nada, hay que estar atentos. Vale, esto es lo de la Gravitational Energy Influx. Perfecto. Ok, pues creo que está aquí todo listo, más o menos. Lo he hecho, hay un montón de cosas que hacer. Esto es lo de la caída, muy bien. Lo de la evasión. Lo he hecho, es que hay un porrón de cosas, Al final esto se llena y es para flipar.
Y lo de los pozos de mina, pues está bastante interesante, así que creo que podríamos hacerlo para el próximo vídeo y ver qué tal avanza todo. La verdad que lo que digo, la historia hasta el momento me está encantando, el tema de los desafíos creo que va a ser un punto bastante bueno del juego. Y bueno, ¿qué puedo deciros? Todavía no puedo cambiarme de traje. Lo que sí que puedo ahora es potenciar, no, con talismanes, voy a ver si puedo equiparme más. No, vale, habrá que hacer lo de, lo que dijo, de purificarlos. Vale. Lo que sí que puedo es ahora, por ejemplo, a ver, un momento. Garra espiral, dura más tiempo. Evasión. Vamos a aumentar esto, va. Vale, ya tenemos los campos estáticos ahí con esto a un 1%. Y lo otro ya necesito mucho más, así que no puedo, vale. Esto es un 500, no tenemos suficientes gemas. Y esto tampoco, nos faltan pocas, pero no nos llega. Esto sí, así que vamos a aumentarlo, ahí está. Vale, y nos quedamos con 81 gemas, pero hemos mejorado un poquito a Kat. Un poquito de mejora nunca viene mal, Lo dicho, ahora sí que sí, vamos a despedirnos. Hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado este cuarto vídeo de Gravity Rush 2, y lo dicho, ya sabéis, si queréis más vídeos, simplemente pulsad el botón de like y pasadlo en grande. Disfrutad de la vida, disfrutad de los juegos, pasadlo en grande, felices fiestas, felices navidades, felices reyes, todo lo que venga y tenga que venir, y ya lo sabéis, soy José Herrero y nos vemos en la próxima. Adiós.